El primer trimestre de este 2021 estuvo marcado por buenas noticias en materia de infraestructura. A pesar del contexto pandémico que atraviesa el país, con mística y eficiencia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad han continuado en su labor de impulsar las grandes obras necesarias para la reactivación económica y el desarrollo del país. Entre febrero y marzo, el Gobierno de la República hizo entrega al país de cuatro proyectos determinantes para la movilidad, el flujo vehicular y comercial. Entre ellos está el puente sobre el río General Viejo en Pérez Celedón, que fue entregado el pasado 27 de febrero. Tiene 121.5 metros de longitud, una vida útil de 50 años y beneficia a más de 142.200 personas de forma indirecta. Permite un desplazamiento más rápido y seguro hacia Palmares y San Isidro del General por la Ruta Nacional 321. En este caso la inversión fue de 3589 millones de colones aportados por la Comisión Nacional de Emergencias al Consejo Nacional de Vialidad. En cuanto a los proyectos iniciados este trimestre, está el caso en la zona sur del país de la instalación de cinco nuevos puentes entre Puerto Jiménez y Playa Carate. El 2 de marzo se anunció el arranque de las labores para colocar los pasos modulares sobre el río Piro y las quebradas Sombrero, Carbonera, Bijagual y Camallín. Esos pasos serán metálicos y dispondrán de un carril extra ancho de 4.2 metros. La inversión es de 2.016 millones de colones. Se estima que las estructuras estarán listas en seis meses. Asimismo, entre las rutas nacionales en las que se trabaja en todo el país se encuentra la 245 en Golfito. El 6 de marzo se informó sobre el proceso de intervención de 43.27 kilómetros en la ruta nacional 245 entre Karate y Puerto Jiménez. Se han recibido las ofertas por parte de ocho empresas. Para trabajo de rehabilitación, mantenimiento periódico y rutinario de ese tramo en lastre, al que se le pondrá un sello de emulsión alfáltica.